Sobre un tema de suma importancia en México, que es las reformas al sistema de justicia en el país. Como a lo mejor varios de ustedes ya saben, en 2008 se aprobó una serie de reformas legislativas, constitucionales, para transformar el sistema de justicia mexicana de un sistema cuasi inquisitorio a un sistema más adversarial, más un poco parecido a lo que es el sistema en Estados Unidos, con la idea de tener un sistema más eficaz y transparente y con más acceso a la justicia para los ciudadanos. Dado la magnitud de las reformas, se dio un plazo de 8 años para la implementación en su totalidad. Hasta la fecha va muy lento el proceso. Solamente 4 estados han implementado la reforma en su totalidad. Unos 13 más están en proceso parcial, que significa unas partes en sus estados o para ciertos delitos, y otros estados que no han avanzado casi nada. Se espera que esto se podría cambiar, ya que se aprobó en marzo de este año un código de procedimientos procesales único para todo el país, que va a reemplazar los diferentes códigos que ya estaban ya reformados en diferentes estados, pero con la idea de empujar más las reformas para todos los estados y acelerar un poco el proceso. Pero faltan poco más de 2 años para lo que es la parte técnica. Entonces, queríamos conversar hoy un poco sobre qué es lo que se ha encontrado en cuanto a la implementación de las reformas, qué retos hay para su implementación y qué preocupaciones existen en materia de derechos humanos, tanto por cómo se está implementando en ciertos estados que se había diseñado para prever más violaciones de los derechos humanos, pero se siguen sucediendo, pero también componentes de lo que fue la reforma misma, que por sí mismo violan a los derechos humanos o presentan preocupaciones de posibles violaciones a los derechos humanos. Entonces, vamos a hablar en particular de 3 componentes de la reforma que estas organizaciones, como parte del Observatorio Ciudadano, se dedican a monitorear y documentar con base en su trabajo. Les voy a presentar y luego les doy la palabra.
José Antonio Guevara Bermúdez, que es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ana Dulce Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Procedimiento de Justicia Penal en México. Y José Luis Gutiérrez Román, el director ejecutivo de Asilegal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos en México. Perdón, lo tengo en inglés aquí. Que van a hablar de diferentes componentes y luego lo abrimos aquí a preguntas y una discusión. Pues, sin más, le damos la palabra a José Antonio. Bueno, muchas gracias, Maureen, y gracias a WOLA por organizar esta actividad y al Due Process of Law Foundation, quienes nos ayudaron a estar aquí sentados con ustedes, y a todos los que están presentes, les agradecemos el interés por la reforma a la justicia en México, por supuesto, a la Fundación MacArthur, gracias a quien este proyecto en México puede llevarse a cabo. ¿Sí escuchan atrás? Bueno, como señalaba Maureen, dos de los objetivos de la reforma a la justicia en México es, uno, incorporar el sistema adversarial frente a un sistema inquisitivo que poco a poco se supone que tendría que irse eliminando, y dentro de este sistema adversarial se busca incorporar ciertos principios y derechos como la presunción de inocencia y los derechos de debido proceso internacionalmente reconocidos, que ya están contemplados en la Constitución desde la reforma constitucional de 2008. El arraigo penal es una medida cautelar empleada en la investigación para obtener información o investigar a una persona mientras se le mantiene privado de la libertad por un periodo prolongado. En el ámbito federal se incluyó el arraigo en el año 2008 con la reforma del sistema de justicia. Se contempla en el artículo 16 para casos de delincuencia organizada por un plazo de 40 días prorrogable hasta 80. El propósito del arraigo es buscar el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que la persona inculpada se sustraiga a la acción de la justicia. La Constitución no prevé que se debe de satisfacer ningún estándar probatorio sobre la presunta responsabilidad de la persona en el delito que supuestamente se está investigando. El 5 de marzo de este año se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, con observancia o cuyo objetivo es que sea aplicable en toda la República Mexicana, y lo que busca es implementar el sistema acusatorio en México de manera homogénea. Sin embargo, incorpora también la figura del arraigo. El artículo 19, que se refiere al derecho al respeto de la libertad personal, señala que la autoridad judicial podrá autorizar medidas cautelares o providencias precautorias de la libertad, las que estén establecidas en ese código y en otras leyes especiales. La ley que regula el arraigo es la Ley Federal de Delincuencia Organizada, que señala prácticamente lo mismo que se menciona en el artículo 16 constitucional. A nivel local, como ustedes saben, México es un estado federado, igual que los Estados Unidos, que cuenta con 32 estados. A nivel local, el arraigo no está permitido a nivel constitucional, porque la materia de delincuencia organizada es una competencia de la federación, es decir, del gobierno federal. Sin embargo, los estados de la República insisten en aplicar la figura del arraigo. Este año, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en dos casos de acciones de inconstitucionalidad presentadas por dos estados de la República y declaró que es inconstitucional la medida del arraigo a nivel local. Es decir, confirmó que los congresos de los estados y el Distrito Federal no tienen atribuciones para legislar en materia de arraigo, por tratarse de una figura que solo las autoridades federales pueden aplicar al ser instrumental para la investigación de los delitos de delincuencia organizada. Diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator contra la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Relatora de Independencia de Jueces y Abogados e incluso el Mecanismo de Examen Periódico Universal, entre otros, han señalado que el arraigo contraviene disposiciones internacionales y ha recomendado abolirla del derecho y de la práctica.
Para el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, el uso local y federal del arraigo penal son contrarios a los principios del sistema penal acusatorio, pues afecta el principio de presunción de inocencia. Tanto el arraigo como la detención con control judicial, que es un neologismo que se inventó el Distrito Federal para llamar al arraigo de una diferente manera, con el simulado propósito de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Estos dos, el arraigo y la detención con control judicial, no cumplen con el test de proporcionalidad que se ha determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Suprema Corte de Justicia Mexicana también ha hecho propio. La medida no cumple tampoco con los principios de legalidad, ya que por la vaguedad en la que está redactado y por tratarse de materia penal no satisface este requisito. El arraigo, además, es una medida desproporcionada al no existir una relación adecuada entre la medida adoptada y el fin propuesto. Como señalamos, el arraigo permite que la persona esté a disposición de una autoridad administrativa que ejerce funciones de investigación hasta por 80 días, lo cual, además, viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y ser puesto a disposición inmediata de la autoridad judicial para ser juzgado. La medida establece una presunción de culpabilidad para las personas que se cree que han cometido delitos vinculados a la delincuencia organizada, por lo que, como señalamos, se rompe el principio de presunción de inocencia. En este sentido, es importante señalar que dentro de las restricciones al derecho a la libertad personal, está implícito el principio de excepcionalidad de las medidas restrictivas de la libertad, el cual se fundamenta en que las medidas cautelares que el Estado puede imponer a una persona que está bajo proceso penal solamente debe ser el último recurso y cuando se satisfacen ciertos elementos de excepcionalidad. El objetivo de la investigación que haremos pública en las próximas semanas es evidenciar que el arraigo es una medida cautelar violatoria de derechos humanos y además vamos a poder evidenciar que esta figura, tanto a nivel federal como en los estados, se aplica abusivamente. Las cifras que se exponen a continuación nos dejan ver que no solo se ha abusado de la medida, sino que además en su contexto se violan derechos humanos. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República informó que de 2009 al 30 de junio de 2014, y digo informó porque hicimos solicitudes de acceso a la información pública, se tiene el registro de 2.952 órdenes de arraigo solicitadas al Poder Judicial. Por su parte, los juzgados federales nos informaron que han decretado el arraigo en 11.180 casos. Es decir, hay una diferencia entre lo que dice la Procuraduría que solicita y lo que dice el Poder Judicial que otorga, de cerca de 9.000 casos, lo cual implica que la Procuraduría ni siquiera lleva un control adecuado de cuántas veces ha aplicado esta figura del arraigo. La Procuraduría General de la República nos informó que los arraigos han sido concedidos por los delitos con mayor incidencia delictiva, los que en su opinión son delincuencia organizada, secuestro, lavado de dinero, delitos contra la salud, trata de personas, violación de la ley de armas de fuego y explosivo. Sin embargo, de los juzgados federales se nos informa que el arraigo se ha aplicado en delitos que no tienen que ver con delincuencia organizada, a pesar de que la misma Constitución lo restringe para esos delitos. Por ejemplo, hay casos que se refieren a delitos contra la moral y las buenas costumbres y delitos ambientales. Los juzgados federales, además, nos proporcionaron una cifra de 860 órdenes de arraigo en donde no está indicado el delito por el cual se arraigó la persona, lo cual hace patente la falta de control judicial sobre la aplicación de la figura. Además, de la información oficial se desprende que la Procuraduría General de la República en el año 2008 arraigó a 268 personas por periodos que excedieron de los 80 días, es decir, por casos
en donde se arraigó por 90 días. Lo mismo sucedió en 2011, en donde nos informaron que dos personas estuvieron arraigadas por 85 días. La PGR además nos indicó que el lugar en donde se ha arraigado a las personas es un centro que se denomina Centro Nacional de Arraigos. Sin embargo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es la organización que yo represento, tenemos documentados casos en el estado de Baja California, en donde, por ejemplo, se arraigó a 29 personas en cuarteles militares por periodos de hasta 80 días. Es decir, el Poder Judicial decretó la aplicación de una figura destinada para la investigación de delitos a cargo de las autoridades civiles para que estas personas purgaran su arraigo en cuarteles militares, que además son casos en los 25 que fueron personas que fueron torturadas por periodos prolongados, caso que tiene una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que evidencia además parte de un patrón sistemático del uso de la tortura en el estado de Baja California en el contexto del operativo conjunto Tijuana, que para el gobierno federal anterior fue un supuesto éxito de la política de seguridad. También en Baja California tenemos acreditados que algunos casos de arraigo fueron dictados o purgados en hoteles. En el Distrito Federal, y ya voy acabando, en el Distrito Federal se nos informó que de 2009 a 2013 la Procuraduría de Justicia solicitó 1.600 solicitudes de arraigo. En el mismo periodo, el Poder Judicial de Nuevo León nos reportó 6.609 órdenes de arraigo concedidas. Lo anterior, y ya para terminar, nos lleva a la conclusión no solo que el arraigo es inconvencional, es decir, contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como está regulado a nivel federal, sino que la aplicación de la figura del arraigo, como en los dos estados mencionados, pero que también se aplica en la mayoría de los otros estados, es inconstitucional. Además, y ya me brinco esta información, pero lo verán en el informe, se ha podido acreditar que las personas arraigadas, la mayoría de ellas han sido víctimas de tortura o malos tratos. Entonces, la figura del arraigo también fomenta el uso de la tortura y la aplicación de medidas consideradas como tratos crueles y humanos degradantes. Derivado de lo anterior, el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia le ha recomendado y seguirá recomendando al Estado mexicano la eliminación de la medida cautelar del arraigo y de la detención con control judicial del orden jurídico mexicano. Muchas gracias, Maureen. No, muchas gracias, José Antonio. Seguramente podemos entrar más en detalle en la parte de preguntas y respuestas. Pasamos ahora a Ana para hablar un poco del tema de prisión preventiva y medidas cautelares. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las organizaciones convocantes. Para no retrasar más mi participación, les comento que en México, y la razón por la que el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia está interesado en ver cómo tratamos el tema de medidas cautelares y prisión preventiva en México, tiene que ver con que el régimen jurídico de este tipo de medida es uno de los regímenes más restrictivos, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Esto porque desde la Constitución se prevé un catálogo de conductas inexcarcelables por las que los jueces están obligados a imponer prisión preventiva. Y no hay manera de que esto sea distinto si la persona que está sujeta a un juicio es acusada de ese tipo de delitos. Este catálogo se reproduce en los códigos locales y en el Código Nacional del que les hablaba Mauricio en un inicio, y que retoma esta pauta constitucional, de manera que incumplimos, pues muchas pautas son reconocidas en el nivel interamericano y universal de derechos humanos, sobre la aplicación de la prisión preventiva como una medida que es de último recurso. Bajo este contexto legal, digamos, también nos encontramos en México que tenemos desde 2011 una reforma en materia de derechos humanos que nos diría, y por interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia,
Justicia, que la jurisprudencia interamericana es obligatoria para los jueces en México y los jueces también estarían obligados a aplicar las disposiciones de la Convención Interamericana también de manera obligatoria. Esto nos daría una salida en términos de prisión preventiva para no aplicar ese catálogo de delitos inexcarcelables. Sin embargo, la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que cuando se trata de restricciones constitucionales, es decir, en el caso de la prisión preventiva, tenemos una restricción a la libertad personal y a la presunción de inocencia desde el texto constitucional, en este caso, diría la Corte, prevalece la restricción constitucional y no la norma convencional. Esto es un problema para nosotros, porque pensando que podríamos haber encontrado una salida con esto, tenemos una serie o un régimen jurídico que se mantiene igual de estricto, aún con la reforma constitucional que prevé la presunción de inocencia como el pilar o uno de los pilares de este cambio. Así que por eso nos interesamos en seguir estudiando este tema. Y elegimos dos estados para este informe que va a salir en unas semanas. Elegimos Chihuahua, que ustedes creo que habrán escuchado mucho en las noticias, y elegimos el Estado de México, que es un estado que colinda con el Distrito Federal. Ambos estados están considerados como dos de los estados que ya concluyeron el proceso de implementación en todo su territorio. Y serían, en principio, dos estados ejemplo para otros estados en esta implementación y quisiéramos pensar también en la forma en cómo se traducen los derechos humanos dentro del proceso penal. Pero la verdad es que las realidades que identificamos son bastante diversas. En el estado de Chihuahua, por ejemplo, que parece ser un estado que tuvo, y no parece, ustedes saben que es uno de los estados que tuvo más problemas en términos de violencia en los últimos años, justamente decidimos analizar no solamente información pública que tienen en sus portales, sino que además solicitamos información adicional a través de los portales de transparencia para saber cómo se daba el manejo de medidas cautelares, prisión preventiva en particular, dentro del sistema procesal. Y al Estado de México hicimos lo mismo. En el caso de Chihuahua, nos encontramos primero, y digamos, este es un primer hallazgo de este informe, que toda la información nos la dieron, toda. Es más, el informe no tiene mucha información que no podíamos ya, por cuestiones de tiempo y de espacio, ya no podíamos analizar de otras maneras, pero no hubo problemas en la cantidad de información y el tipo de información que le solicitamos. Mientras tanto, el Estado de México no nos dio información, nos la negó y además nos dijo que teníamos que ir a sus archivos para encontrar la información estadística que en principio estarían obligados a publicar. Cuando fuimos a sus archivos, no encontramos nada tampoco. Esto fue un primer hallazgo. En términos ya propiamente de la prisión preventiva, donde también observamos audiencias audiencias en las que durante las que se imponen este tipo de medidas para analizar el tipo de argumentos que utilizaban las partes, sabiendo, y esto es muy importante, que el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba y es el que está obligado a probar que esa persona tiene que estar bajo una medida cautelar, que existe una necesidad de que esté en prisión preventiva porque represente un riesgo para la víctima, porque represente un riesgo para el proceso o bien porque represente un riesgo de fuga. Entonces nos elaboramos un instrumento de observación en estas audiencias para obtener información un tanto más cualitativa. Los resultados son muy interesantes, porque en el caso de Chihuahua nos encontramos, por ejemplo, de las conductas judicializadas y que sí coincide con la información estadística que obtuvimos a través de otras fuentes, muchas de esas conductas tienen que ver con narcomenudeo, que es no es propiamente un delito contra la salud, sino delitos sí que tienen que ver con drogas, pero que están relacionadas con cantidades muy pequeñas de posesión de drogas. Entonces, de las audiencias que vimos, en la mayoría, por lo menos un 80% de los delitos que se judicializaban tenían que ver con esto. Pero también, y esto es importante, en todos estos casos no se dictó la prisión preventiva, sino una medida distinta como, por ejemplo, el internamiento en centros de adicciones. Esto nos haría preguntarnos, y no es parte realmente de este estudio, si realmente el sistema tendría que funcionar para este tipo de delitos y este tipo de medidas, porque no, tampoco sabemos, y
y no pudimos observarlo ya con mayor amplitud, si la medida dictada realmente corresponde a la necesidad de esa persona de estar en un centro de adicción. Eso, pues, es una pregunta que lanzó el estudio. En general, en Chihuahua lo que hemos visto es que de 2010 a 2014, hasta la fecha, la prisión preventiva sí se ha dictado en muchos menos casos. De 2010, donde se dictaba más o menos en el 50% de los casos que llegaban ante los jueces, en 2014 vemos que solo se ha dictado aproximadamente en un tercio de los casos, en un 34% más o menos. Es decir, que sí ha habido una baja constante del uso de esta medida. Tendríamos que analizar en realidad qué ha pasado con las otras medidas, si efectivamente se están cumpliendo y si están cumpliendo sobre todo con los fines del proceso. En el tema de defensa también, que fue un elemento que analizamos en la observación de audiencias de manera tangencial, nos dimos cuenta también que hay bastantes pendientes en ambos estados. En ambos estados observamos mucha pasividad de la defensa. Y de hecho, estadísticamente obtuvimos información en el sentido de que en Chihuahua, por ejemplo, mientras la carga de trabajo de los defensores públicos se ha elevado 30%, también se ha disminuido el 30% del personal de las defensorías públicas de 2010 a 2014. O sea, hay una relación totalmente inversamente proporcional entre el aumento de carga de trabajo de los defensores públicos y la disminución de personal o el aumento de personal. Y esto es muy importante y nos gustaría en un informe posterior seguirlo analizando, porque posiblemente aquí con las preguntas correctas podríamos encontrar temas importantes desde un nivel más estructural en el propio sistema de justicia. ¿Qué pasa en el Estado de México? Pues obviamente no tenemos información estadística porque no nos la proporcionaron, pero sí pudimos observar audiencias y desde ahí podemos decir que la experiencia fue totalmente diferente. De entrada es muy difícil acceder a las audiencias porque no están bien anunciadas y además hay diversos obstáculos para entrar a ellas. Es muy difícil, son cuestiones inclusive que nosotros tachamos que tienen que ver con el acceso a la justicia, porque no es fácil entrar a una audiencia y nos dan una especie de papelito para que tenemos que guardar, que además está escrito a mano para poder volver a entrar a esa audiencia que tiene que ver con ese caso. Eso es un ejemplo que les puedo dar. Ahora, ¿qué vimos en las audiencias? Vimos lo mismo, mucha pasividad de la defensa, pero contrario a lo que vimos en Chihuahua, donde la mayoría de las medidas eran en libertad, en el Estado de México la mayor parte de las medidas, como el 80% de las audiencias que observamos, eran prisión preventiva y no había oposición de la defensa. Entonces, aquí esto es un hallazgo interesante para nosotros y muy importante, que tiene que ver justamente con cómo atendemos desde el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada la imposición de una medida que es tan restrictiva. En el caso de delitos que pudimos observar, por lo menos por audiencias, y más o menos coinciden con algunos informes estadísticos que tenemos, no estatales, sino más bien de información que el Estado reporta a instancias federales, nos dimos cuenta que la mayoría de casos que llegan a los jueces son robos de distinto tipo, desde robos con violencia hasta robos simples, y en todos estos casos se dicta prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que encontramos al final del día, tanto en Chihuahua como en el Estado de México? Que el tipo de delito es determinante para dictar la prisión preventiva. Y si pensamos en las pautas de aplicación que nos da el sistema interamericano para aplicar este tipo de medidas, sabemos que el tipo de delito por sí solo no puede ser la única razón para aplicar una prisión preventiva, que se tienen que analizar una serie de factores que corresponden o que tendrían que corresponder de manera proporcional a los riesgos que esa persona implica para el proceso. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión al final del día con este informe? Que en el marco de las pautas de aplicación de la prisión preventiva, gracias al sistema acusatorio, México sí se ha acercado a esas pautas a través de, por ejemplo, considerar una serie de alternativas en la prisión preventiva, por ejemplo, tener un proceso decisorio en una audiencia oral, en una audiencia pública, que por ejemplo en algunos casos sí se haría un análisis de
existen estándares de duración ahora sí de la prisión preventiva, donde el máximo plazo que en el que una persona puede estar en prisión preventiva son 2 años, e inclusive en muchos estados, y ahora el Código Nacional lo reducen a 1 año. También tenemos que decir que el mantener el catálogo de prisión preventiva por delitos inexcarcelables y replicar esto en los códigos, y específicamente en el Código Nacional, contribuye directamente, porque además lo van a ver en el informe, tenemos una serie de números y aplicamos un coeficiente específico para demostrar que ese catálogo y la consideración de elementos que tienen que ver exclusivamente con el delito están directamente relacionados con que la prisión preventiva no se use de manera excepcional en él. Ustedes lo van a ver en el informe y bueno, esperamos que esto pueda servir para que también en adelante podamos hacer este tipo de análisis en otros estados. Pues podemos resolver preguntas al final si tienen alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Terminamos un poco estas presentaciones en cuanto a temas penitenciarios, incluso un poco más en cuanto a lo que es medidas, ejecución penal y sistema penitenciario. Gracias, José Luis. Sí, gracias. Gracias, Maureen. Gracias, buenos días a todas y todos. Efectivamente, la reforma, como bien lo comentaba Maureen, la reforma del 2008, trae consigo un cambio de paradigma al nuevo sistema de justicia penal. Pero también trae consigo dos importantes reformas con las cuales, de no haberse realizado, no estaría completo el sistema de justicia. En ese sentido, las reformas al sistema penitenciario y al sistema de ejecución de penas, a la ejecución penal, fueron esenciales para que los legisladores pudieran dar ese matiz que se necesitaba para que la reforma pudiera ser más garantista en todo el proceso. Bajo este contexto, mi intervención la voy a basar prácticamente en hablarles sobre la reforma penitenciaria y la reforma al nuevo régimen de penas, que fue producto de la reforma del 2008, y la dividiré en tres espacios. Un primer momento les contaré un poco cuáles fueron el contexto que los legisladores identificaron para hacer realidad esta reforma. También en un segundo momento hablaré sobre las implicaciones que trae consigo esta reforma, es decir, qué es lo que el Estado mexicano tiene que hacer para que esta reforma se pueda ver materializada, más allá de la cuestión formal que ha quedado ya en la legislación. Y finalmente hablaré de los hallazgos y algunas propuestas que en el marco de este informe el observatorio hemos estado haciendo, ¿no? Por cuanto a la reforma al sistema penitenciario, es de resaltar que, como sabemos, uno de los principales o los principales problemas que enfrentan los sistemas penitenciarios en el mundo, en la región, en América, es la sobrepoblación, ¿no? El número tan amplio de personas privadas de libertad, el abuso de la prisión preventiva, como lo comentaba Ana, son causas que alientan justamente a que el Estado, los centros penitenciarios estén llenos, perdón. La tortura y los malos tratos que también han sido documentados por diversos mecanismos internacionales, en donde han identificado que en los centros de detención de las personas privadas de libertad se enfrentan a tratos crueles, inhumanos o degradantes, la ausencia de servicios que no permiten que las personas privadas de libertad accedan a servicios tan básicos como la salud, la alimentación, el trabajo. Todo esto que es necesario para la reinserción social. Derivado de esta necesidad, se identificó pues que México es es el país número 7 en el mundo con mayor número de personas privadas de libertad, el tercero en América después de los Estados Unidos y Brasil, y México cuenta con más de 250,000 personas privadas de libertad. De estas 250,000, más del 43.8% se encuentran en prisión preventiva, es decir, personas que están privadas de libertad sin ni siquiera tener una sentencia de primera instancia, ¿no? Y pueden pasar 3, 4, 5 años en esta situación y no cambiar su estatus. Así legal, la organización que represento ha documentado casos de hasta 11 años en prisión preventiva sin ni siquiera una sentencia de primera instancia. Derivado de todo esto, también el Estado mexicano tiene 386 centros penitenciarios. De estos 386 centros penitenciarios, el 52% se encuentran con sobrepoblación. Es decir, ha sido una problemática
muy identificada por, digamos, por los legisladores que accedieron, digamos, a identificar la necesidad de reformar el sistema penitenciario. Derivado de esto, los legisladores actualizan el nuevo modelo de reinserción social, poniendo como base la educación, la capacitación, el trabajo, la educación, la salud, y más adelante con la reforma del 2011 le viene a inyectar la posibilidad de que todos estos elementos que cargan a la reinserción social estén sobre la base del respeto y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Algo que también se había identificado es el grado de corrupción que existía en los centros penitenciarios. Esto derivó a que se le quitara la posibilidad al personal penitenciario o al ejecutivo que administraba las penas y que determinaba quién salía o quién entraba al centro penitenciario, más allá que la autoridad judicial, y decide también en el marco de la reforma, reformar, valga la redundancia, el artículo 21 constitucional que abre la posibilidad a la creación del juez de ejecución. El juez de ejecución es la figura que viene a disminuir la carga de trabajo que tenía el sistema penitenciario, y es la primera vez que en México se judicializa la etapa de ejecución. Voy a hablar de la etapa de ejecución y que tiene que ver con la reforma de ejecución penal, me gustaría hacer un paréntesis para explicarles que la etapa de ejecución es una de las cuatro etapas del nuevo proceso en México, del nuevo proceso de justicia penal, y que tiene la misma importancia. Por lo tanto, esta etapa tiene que estar acorde con los principios rectores del nuevo sistema, que tiene que ver con la publicidad, la contradicción, la concentración, la inmediatez, etc. Esto es importante porque vamos a ver más adelante en los hallazgos cómo esta etapa no ha sido del todo importante para el nuevo, para, digamos, para la autoridad penitenciaria, ¿no? Entonces, como les explicaba, esta reforma cambia, digamos, divide las actividades que tiene que hacer la autoridad ejecutiva, digamos, la autoridad penitenciaria, y las actividades que tiene que hacer el juez de ejecución, dejándole al juez de ejecución únicamente la supervisión, modificación y determinación y la duración de las sentencias, el otorgamiento de beneficios de libertad, la supervisión de las condiciones carcelarias. Es decir, el juez de ejecución tiene la facultad de ir a los centros penitenciarios y observar cómo son las condiciones de vida de las personas en reclusión e identificar si existen programas adecuados para la reinserción social de las personas. Por su parte, a la autoridad penitenciaria única y exclusivamente le deja la administración de la prisión el promover y establecer programas de reinserción social bajo la base que acabo de explicar y la clasificación de la población. Es decir, el centro penitenciario tiene que clasificar entre personas de máxima, mediana y baja peligrosidad para que de esta manera pueda aplicar programas de reinserción social adecuados. Que por cierto, no existe ningún programa nuevo de reinserción social. Bueno, ¿qué compromisos tiene esta reforma para el Estado? ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer para que esta reforma se pueda ver materializada? El Estado tendría que haber armonizado sus legislaciones, es decir, tendría que haber tenido una legislación, una ley estatal de ejecución de sanciones. Para esto se le dio en los artículos transitorios de la reforma del 2008 hasta 2011 para que lo hicieran. Es decir, le dieron solo una vacatio legis de 3 años para que se pudiera implementar esta reforma. También tenía que trabajar en temas de infraestructura, adecuar las condiciones de los centros penitenciarios, porque si bien es cierto, es un mandato constitucional que tanto procesados como sentenciados estén separados en los centros de reclusión, eso no sucede. México solo tiene 10 centros penitenciarios para mujeres y los demás son mixtos. Las mujeres que delinquen están en centros penitenciarios conviviendo todo el tiempo con hombres sin división, ¿no? En la gran mayoría de los casos. También tenía que hacer capacitaciones específicas para el personal penitenciario y para los operadores y operadoras de justicia en el marco de la ejecución de pena. Y por último, generar los programas de reinserción social. Estos programas, insisto, tendrían que ser bajo la base del respeto a los derechos humanos y resaltando la salud, la educación, el trabajo, etcétera, lo que había dicho. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en los hallazgos que hicimos?
Hicimos un muestreo en dos entidades federativas, el estado de Yucatán y el estado de Oaxaca. Lo que identificamos es, en materia general, voy a hablar primero antes de entrar a estos dos estados, en materia legislativa, 31 de las 32 entidades federativas cuentan ya con una ley de ejecución. El estado de Oaxaca es una entidad que a la fecha no cuenta con una ley de ejecución. Estados como Coahuila, Jalisco y Guerrero no cuentan con jueces de ejecución y tampoco con locales para que este juez pueda establecer sus audiencias, para que pueda llevar a cabo sus audiencias. Identificamos también que los jueces de ejecución no están capacitados en la materia. La gran mayoría de ellos son jueces que entran al sistema con una promesa de ser jueces de oralidad, que es su máxima aspiración, bueno, su aspiración, y los meten primero a que trabajen en el sistema de ejecución. Cosa que está un poco desligada de la realidad, porque en las audiencias de ejecución no se aplican los principios rectores del nuevo sistema. Se deben de aplicar, tienen que tener la misma importancia, pero no se están aplicando, se están simulando las audiencias. La gente va a las audiencias de ejecución, prácticamente ya el juez va con la resolución hecha, porque el Consejo Técnico Interdisciplinario, es decir, la autoridad penitenciaria, ya les dio toda la información sobre la solicitud o la petición que hizo la persona privada de libertad, y entonces el juez solo tiene que leer todos estos archivos, exámenes y dictámenes que hizo ya el sistema penitenciario y otorgarle el beneficio. Prácticamente quien va con el juez de ejecución prácticamente obtiene el beneficio, porque ya pasó por el filtro del sistema del sistema penitenciario, cosa que justamente era lo que tenía que arrancarse, era lo que tenía que quitarse, pero se sigue dando. Nosotros en el observatorio, los principales hallazgos que encontramos en Mérida, hicimos unas entrevistas en Mérida, en la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, y platicamos con todos los jueces, tanto de Yucatán como de Oaxaca. Identificamos lo que les comentaba hace rato, que no hay absolutamente nada de capacitación, que la etapa de ejecución es la entrada para ellos para poder moverse hacia otros puestos, digamos, a otros, ser jueces de otras etapas. Para ellos es muy importante. Vemos que se ha gastado mucho dinero en capacitaciones, pero las capacitaciones no están focalizadas para los jueces de ejecución, sino para personal en general, que finalmente no es la persona adecuada o que está implementando la etapa de ejecución. Desde el observatorio estamos identificando la necesidad de que es importante se sigan haciendo contralorías como esta, como el Observatorio Ciudadano, para que se identifique hacia dónde se está gastando el recurso, a dónde se está yendo el dinero de la capacitación, qué está pasando con los gastos excesivos de la infraestructura que se viene dando, ¿no? Esa es, digamos, la propuesta que tenemos. Yo ahí lo dejaría, si tienen algunas preguntas, estaré abierto para contestar. Muchas gracias a los tres por tocar temas de una reforma. Las reformas muy complicadas y complejas, que como no siendo abogada también a veces cuesta entender bien todo. Yo creo que ayuda a visibilizar diferentes retos y obstáculos dado a diferentes partes de lo que es la reforma. Lo vamos a abrir a una parte de preguntas, comentarios. Yo tenía uno, pero si quieren unos dos o tres más, si se identifican de antemano. Sí, me interesa mucho Mirta, los temas de preparación para el bioproceso. Si puedo continuar un poco con lo que José Mirta explica. Si pueden compartir un poco sus ideas sobre cuáles son los principales retos para la implementación de la reforma ahora, y si piensan que la manera en que tanto el Estado mexicano como la cooperación internacional está apoyando a esto son las adecuadas. Mi pregunta es una pregunta de base. ¿Cuáles son las distinciones legales entre arraigo y detención preventiva? También me interesaría un comentario de los
de alguno de los tres panelistas sobre una visión un poco más crítica, ¿no? Sobre la reforma, si es que existe, porque, bueno, a partir de sus exposiciones, pareciera que el balance es positivo, es decir, que la reforma ha contribuido de alguna manera, bueno, a reducir los índices de aplicación de prisión preventiva, ha otorgado mayores niveles de vigilancia judicial en el ámbito penitenciario, etc. Entonces, no sé si ese sea como el único lado, o la única entrada, la única mirada de la reforma, o si existen aspectos un poco más críticos. Y la otra pregunta específica para Ana es si en esta investigación o en otras que el Instituto ha realizado, ¿cuál es el, digamos, el peso que tiene para los operadores de justicia las presiones externas, si es que existen, si es que existe un, digamos, un ambiente que presiona para mayores niveles de cárcel, ¿no? O si esta presión, o si esta disminución en la prisión preventiva es bien vista por los sectores sociales y políticos? Gracias. Sí. Si quieres, yo brevemente respuesta a Mirta. Mirte, yo creo que uno de los principales retos que tiene la reforma, más bien uno de los principales problemas que la reforma no va a resolver, es el tema de la impunidad. La reforma está pensada para responder a las necesidades de combatir la impunidad, porque va a generar algunos casos que van a pasar a juicio y otros se van a resolver previamente. Eso será de los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la reforma. Pero todo el legado de violaciones de derechos humanos que nos ha dejado la administración pasada, que por decir algunos números son 70.000 muertes violentas o ejecuciones, como les llamaban en la administración anterior, que no han pasado por los procesos judiciales. Cerca o más de 25.000 personas desaparecidas, ya sea desaparición forzada de personas o desapariciones forzadas pero cometidas por agentes no estatales. O los cientos y miles de casos de tortura no van a pasar por esta reforma de la justicia. Por ejemplo, en materia de homicidio doloso, les voy a dar unas cifras de la capacidad que tiene el Estado mexicano en sus diferentes niveles, es decir, los tribunales federales y los tribunales de los 32 estados, según un estudio que hizo Guadalupe Barrena, respecto de la capacidad de todo el sistema de justicia de 1997 a 2011. Según los hallazgos de Guadalupe, en este tiempo de 97 a 2011, se denunciaron en México 250 homicidios dolosos. De estos, se presentó acusación o consignación penal ante los jueces en 68.336 casos, es decir, ya el porcentaje se reduce mucho. Y de esos 68.000, 51.716 personas fueron condenadas. Lo que nos, sin tomar en cuenta estas cifras de 216.000 de los delitos denunciados, no toma en cuenta la cifra de 70.000 muertes reportadas por el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales por el periodo comprendido entre 2006 a 2012. Entonces, en 15 años, el Estado mexicano pudo procesar, es decir, pudo recibir 15 años, 216.000 denuncias penales. Es decir, una tercera parte más, nada más por el periodo de 6 años de 2006 a 2011, no tendría capacidad el sistema de justicia para procesar. Y la reforma a la justicia, como está pensada, es solamente priorizar en algunos casos que irían a juicio. Mi posición, porque esto no es del observatorio, es que uno de los grandes retos que tiene el sistema de justicia es que no tendría capacidad para procesar las violaciones graves de derechos humanos que se han cometido en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Ese es el enorme reto que tiene. ¿Qué hacer con la impunidad
México frente a un aparato de justicia colapsado y una reforma que busca ciertos objetivos, pero no va a incorporar todos estos crímenes, este legado de violación de derechos. Bueno, también creo que uno de los grandes retos que tiene el Estado es cómo disminuiría la percepción de impunidad. Como bien comenta José Antonio, este nuevo sistema permite salidas alternas. Es algo bueno. El gran problema es que las salidas alternas, está habiendo un abuso de las salidas alternas, es decir, de casos que no llegan a juicio, solo pasan la etapa de investigación, en ocasiones la etapa de depuración de pruebas, que es la etapa intermedia, digamos, y a veces ahí toman una salida alterna que consiste en, digamos, en sí declararse culpable para que le den una sentencia menor y pueda salir libre. Pero todo esto atiende a la falta de capacidad de los operadores de justicia para hacer frente a un juicio en la etapa de juicio, que requiere ciertas habilidades, ciertas técnicas. Y lo que están llevando a los juicios orales y donde se está gastando el dinero son en delitos menores, delitos de bagatelas, robos, cosas menores, donde sí pueden lucirse, donde sí pueden hablar muy bien los ministerios públicos, los defensores, en donde sí pueden hacer un buen trabajo de argumentación. Pero cuando se trata de temas como feminicidios, secuestros, que si bien es cierto, no se permite en eso las salidas alternas, ellos las ingenian para cambiar el tipo penal y entonces dar una salida alterna a este tipo de problemáticas, lo que queda en el común de la sociedad una percepción de impunidad, porque finalmente no se le hizo la justicia que esperaba, ¿no? Ese es uno de los retos. Ok, solo rapidísimo sobre eso también. Yo creo que también un problema de la reforma en general es que se le asignó esta capacidad de acabar con la impunidad. Y eso, pues, es quizá un objetivo que no necesariamente tiene la reforma del sistema de justicia. Es un pequeño elemento que puede contribuir, pero hasta ahora, y esto pasa tanto en el sistema inquisitivo mixto vigente como en el acusatorio, no existe una capacidad instalada de investigar los delitos. Eso contribuye a la impunidad. Hasta ahora sabemos que en ambos sistemas entre el 75 y 80% de los delitos se persiguen porque son delitos de flagrancia. Es decir, también aparentemente somos muy efectivos en detener a las personas en el momento en que están cometiendo el delito. Entonces, eso es, creo, uno de los retos principales, quizá deshacerse de esa percepción que es lo único o una parte importante en atender el tema de impunidad, cuando es mucho, va mucho más allá de ello y tiene que ver con temas de política criminal. Sobre la pregunta que hacían de la cooperación internacional, yo diría que en general hay muchos recursos, pero creo que no necesariamente puede ser un incentivo positivo para los estados, porque cuando reciben muchas cosas gratis no lo institucionalizan. Entonces, lo que sí hemos visto es que hay mucha capacitación ofertada por la cooperación internacional, pero los estados no institucionalizan esa capacidad, y lo que hemos visto es que los defensores públicos entrenados, los fiscales entrenados, terminan yéndose del sistema para litigar por su propia cuenta. Y eso ha pasado muchísimo en los estados más consolidados, como Chihuahua, como Oaxaca. Yo creo que tendría que conformarse una estrategia mucho más dirigida a institucionalizar las capacidades más que a proveer solamente de entrenamientos gratuitos a las instituciones. Creo que eso es fundamental para que esto pueda avanzar. Sobre las otras dos preguntas, la diferencia en realidad tendría que ser un poco simple, pero no es tan simple. El arraigo también es una medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia con la prisión preventiva? Que la prisión preventiva sería una medida legítima, ya que la persona a la que se le impone está sujeta a un juicio. Es decir, ya se le formularon cargos, un juez ya decidió que existen posibilidades de que esa persona haya participado en esto, hay ciertos indicios, etc. En el arraigo eso no existe. El arraigo es una medida pre-investigación incluso, y es la medida, como se dice, que se utiliza para investigar. Entonces no le precede una investigación como tal. Se detiene a la persona
para que se le investigue y posteriormente, si se encuentra algún elemento, entonces se decide llevarlo ante un juez. Eso es la diferencia. Sí, abonando a lo que dice Ana, en términos legales mexicanos, para que se pueda determinar que se pueda dictar una medida de prisión preventiva, el juez tiene que acreditar la presunta responsabilidad de la persona que está deteniendo y la existencia de lo que se llama el cuerpo del delito, que es un lenguaje viejo del sistema mexicano que por suerte está desapareciendo. Cuando se trata del arraigo, no se tiene que probar ni la presunta responsabilidad, ni indicios de que la persona estaba relacionada con el delito que se esté investigando, ni absolutamente nada. En los casos que tenemos acreditados en un informe que mañana vamos a distribuir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de una investigación en Baja California, de 95 casos de personas que fueron víctimas de tortura, en esos casos, las 95 personas fueron arraigadas, procesadas, arraigadas, torturadas o torturadas, desaparecidas, arraigadas, procesadas y fueron encontradas inocentes. Entonces, lo que podemos constatar es que la figura del arraigo se ha utilizado como una medida sin control judicial para poder establecer un pequeño castigo y control de la persona mientras se está supuestamente investigando para obtener información, para obligarlos a incriminar a otros, y como la única manera en la que ha tenido o que tuvo, una de las pocas maneras, además de la violencia, el gobierno anterior sobre todo, en establecer castigos no judiciales a las personas que consideraba formaban parte del crimen organizado o querían demostrar que se estaban logrando resultados mediante la aplicación de la figura del arraigo. Entonces es una figura completamente inquisitoria que no debiera existir porque no tiene ninguna posibilidad de desarrollar criterios de la probable responsabilidad y la comisión de un delito. ¿Ustedes las cifras de cuántas condenadas son? Sobre la pregunta de Leonor, y que creo que tiene que ver también un tanto con los retos, ¿no? Me parece que de alguna manera le echamos porras al sistema acusatorio adversarial, y sí, pero con reservas todavía. Todavía está muy lejos de probar que es el sistema efectivo que necesitamos, por las razones que ya hemos dicho. Pero creo que también, y la razón por la que nosotros promovemos su implementación, sobre todo la adecuada implementación y no la implementación maquillada, es que lo que tenemos, y digo tenemos porque el sistema inquisitivo todavía está vigente, es impresentable. O sea, la violación sistemática a los derechos del proceso penal en el sistema inquisitivo es algo que está institucionalizado y es histórico. Entonces, el sistema nuevo sí contrarresta muchas de esas prácticas desincentivándolas desde la legislación. En la práctica puede ocurrir que no sea igual que no se tiene de acuerdo al objetivo o a los fines. Entonces, sí, digamos, de alguna manera sí le echamos porras a este nuevo sistema, pero también queremos ser críticos y por eso también estamos haciendo este esfuerzo como observatorio para ver qué es lo que pasa en los estados con reforma, qué es lo que pasa con la reforma misma, la ejecución, el arraigo que se mantiene. Una reforma de este tipo no tendría que mantenerse con una figura como el arraigo, no hace sentido, en ningún sentido, porque de entrada es una reforma de derechos humanos. Entonces, son muchos retos todavía los que tenemos como sistema de justicia, y dentro del sistema de justicia como un elemento muy, muy pequeño todavía dentro de la gama que significa todo el sistema que gestiona el conflicto social como tal. Patricia Escamilla Ham, consultora y académica. Han mencionado repetidamente los tres la palabra incapacidad, ¿no? Y ahorita tú acabas de mencionar, Ana, todo lo que falta, ¿no? Los retos, problemas. ¿Qué tanto
de qué tantos de estos problemas, obstáculos, se deben a falta de voluntad política. Otra pregunta. Mi pregunta es sobre las probatorias. Usted, señor, habló del hacinamiento en los centros penitenciarios. Mi pregunta es si, cuáles son los obstáculos para usar más ampliamente un sistema de probatorias. Probation. In English? Yeah. My question is for Mr. Kumara. You spoke about 70 cases of people being tortured in Southern California. Is that what you said? 95 in Northern Baja California. Oh, I see. In northern Mexico and Baja California. Okay. Now I thought you meant in the United States. Okay. No. Yo tenía una en los locales. A nivel de lo que es la opinión pública, ¿y qué tanto es un factor en cuanto a incluso la presión a los jueces, etcétera, a condenar, o así como cómo es la opinión en lo general de lo que es la reforma y qué tanto es necesario como más publicidad, o sea, conocimiento incluso de cuáles son los derechos que tienen las personas ahora como víctimas, como que qué tanto miden esa parte, qué tanto sienten que el gobierno realmente está atendiendo a esa parte de educación sobre lo que son las reformas. Sí. Sobre el tema de voluntad política, pues es fundamental. Creo que todas estas reformas, y no solo hablo de estas, sino de las que se dieron antes de 2008 y las que se han dado con posterioridad a ellas, tienen que ver con voluntad política. Ahora, es muy difícil también en un estado federal conseguir la voluntad política de todos. Y eso es una complicación, porque creo que uno de los grandes retos en México es justamente que no existe un ente que pueda establecer ciertos lineamientos obligatorios, digo, porque sí los existen, pero obligatorios de cómo debería darse esta reforma en el país. Quizá no serían necesarios tampoco si todos los estados tuvieran esa misma voluntad. Entonces, es muy complicado. Cada estado varía mucho. De hecho, de entrada, en los procesos de implementación no siempre están liderados por las mismas instituciones. En unos estados es el Poder Judicial, en otros las procuradurías, en otros los ministerios de justicia, que en nuestro caso llamamos secretarías de, no de justicia, perdón, sino del interior, que llamamos secretaría de gobernación, pueden variar muchísimo, pero sin duda depende del liderazgo que exista a nivel político en ese estado, la voluntad que se pueda que pueda haber para la implementación de esta reforma. Desde el cambio de gobierno hubo pues una política a favor de la reforma, sin duda, y por eso se está avanzando. Eso tampoco necesariamente significa a lo mejor, porque una reforma apresurada no nos va a traer necesariamente algo bueno. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en la forma en que lo hacemos. Sobre el tema de la percepción pública, creo que sobre todo, bueno, tenemos una encuesta que se publica cada año sobre victimización y percepción de la seguridad pública. Es una encuesta con una muestra muy, muy importante, y lo que nos demuestra es que sigue siendo la gran preocupación de la población el tema de seguridad. No tanto el tema de justicia, sino el tema de seguridad. Pero también esta reforma nos dice que en general hay una muy mala percepción hacia las instituciones de justicia. Esta encuesta, por ejemplo, nos dice que nuestra cifra negra, es decir, nuestra cifra de impunidad, es de 93.8%. Esto quiere decir que menos del 10% de los delitos que se cometen en México se denuncian. Y de ese menos de 10% ahora, más o menos el 1.5% llegan a una sentencia condenatoria. Entonces, lo que desincentiva la denuncia, según esta encuesta, es, por ejemplo, que no confiamos en la autoridad o que sabemos que no va a pasar nada. Esas son las dos razones, de las dos razones principales, aunque hay otras. Entonces,
creo que la opinión pública en esto es importante, pero no logramos contrarrestar esa percepción, por lo menos con reformas. Tenemos que demostrar activamente, y el sistema tendría que hacerlo, que sí están cambiando las cosas, y hasta ahora no lo logramos. Por cuanto al tema de la libertad condicional como un elemento que hace que las cárceles estén sobrepobladas, lamentablemente en México el ser pobre es prácticamente un delito. La gran mayoría de las personas que están privadas de libertad están por robar menos de $20. Es un gran número. Por ejemplo, en este estudio que hicimos, identificamos en Yucatán un caso de un joven que había sido beneficiado con este sistema. Se le había respetado el principio de presunción de inocencia, había llevado todo su proceso en libertad y al llegar a la etapa de ejecución no pudo pagar la reparación del daño y se tuvo que ir 6 años a la cárcel. La reparación del daño era excesiva, era una reparación de como $100,000, más de $1,000,000, y no la pudo pagar, se le cambió entonces por la prisión. Y era un joven indígena donde él no ganaba ni siquiera $10 a la semana porque se encargaba de vender unas cosas, frutos que vendían en su comunidad. Entonces no pudo pagar el tema de la reparación del daño. Entonces esta reforma, si bien es cierto, trae consigo muchas salidas también, muchas salidas alternas. El tema de la reparación del daño para las personas indígenas es un grave problema. Aunado a todo un catálogo de delitos que tiene nuestra Constitución, donde si le ponen un medio violento, es decir, alguien que robó en una tienda en la esquina un dulce, algo, le ponen que fue con un medio violento, cualquier cosa que amedrentó, que traía un alambre o algo, y ya es imposible que salga de prisión, tiene que pagarlo. Entonces, eso es lo que está sobresaturando los centros penitenciarios. Entonces, la gente que es pobre no puede pagar estas salidas alternas. Un comentario sobre el arraigo. Me preguntaban cuál es la eficacia del arraigo. En el periodo de sesiones pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo, presentamos una cifra en la que solamente en el 3.2% de los casos de personas arraigadas, que ya vimos que hay una diferencia de números de 11,000 y 3,000 más o menos de la Procuraduría, solamente en el 3.2% de los casos se llegó a una sentencia de las personas arraigadas, para que vean la ineficacia de la figura incluso para los fines previstos que se tenía, que es la detención de las personas para ser investigadas de delitos. Yo creo que en tema de opinión pública respecto del arraigo, hemos logrado como organizaciones, como observatorio, de alguna manera lograr que la opinión pública esté a favor de la eliminación de la figura. Tan es así que el propio Procurador General de la República actual ha dejado de solicitar la aplicación de la figura del arraigo y ha disminuido drásticamente el uso de la figura en esta administración, lo cual es una cosa muy buena. Falta todavía quitarlo de la Constitución y lo que también hemos podido, o me atrevo a decir que vamos ganando la discusión en la opinión pública sobre el arraigo, es que el Distrito Federal le cambió el nombre a la figura y le llamó detención con control judicial, como si estuviera instrumentando una medida derivada de alguno de los tratados principales de derechos humanos. Entonces, yo creo que en lo que se refiere al arraigo, vamos en un buen camino con la opinión pública, convenciendo que es una figura que no tiene ni pies ni cabeza en una sociedad democrática. Sobre la pregunta de la falta de capacidad, ¿qué tanto tiene que ver con la falta de voluntad? Pues yo lo que haría es una distinción en tipos de delitos. Hay delitos que para el Estado mexicano son delitos que nunca se han investigado. Por ejemplo, cuando se trata de delitos relacionados con violaciones a derechos humanos, desapariciones, ejecuciones y torturas, que son los principales temas a los que nos especializamos en la Comisión Mexicana, en 25 años de trabajo no hemos logrado que un servidor público purgue una sentencia por haber cometido alguno de estos delitos. Y tenemos casos documentados de la Guerra Sucia,
en los años 70, como por ejemplo el caso Radilla, una desaparición forzada de un líder comunitario por el ejército en el estado de Guerrero. Se sabe quién fue el batallón que lo detuvo, quién fue el comandante de la zona, de la región militar, el comandante de la zona militar, el secretario de la defensa. Se sabe toda la estructura militar que participó en la detención y desaparición posterior de esta persona y de otras más de 500 personas, y no hay ningún servidor público en la cárcel. Tenemos una sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no hemos logrado una sentencia. Tenemos casos de la guerra contra insurgente o la guerra contra el ejército zapatista en el estado de Chiapas en el 94, con informes finales de la Comisión Interamericana de, por ejemplo, unas hermanas violadas por el ejército en un retén militar en el año 94, que estaremos ahorita celebrando una propuesta de cumplimiento del informe de la Comisión Interamericana. Después de 20 años, el Estado está dispuesto a solucionar el caso, lo que incluye una investigación aparentemente que va a ser independiente e imparcial. No hemos logrado una sentencia. Una ejecución extrajudicial de la época, el caso Ejido Morelia, también con informe de la Comisión Interamericana, no tenemos sentencia. Y de la guerra reciente, super sucia, o no sé cómo llamarla, la guerra contra el narcotráfico, que ha sido todo una política de seguridad salvajísima, pues tampoco tenemos casos, sentencias. Y me atrevo a hablar por las organizaciones de la sociedad civil mexicanas. Nadie, estoy casi seguro, Marín, tú que tienes contacto con muchas más de todo el país, no tenemos casos en donde hay un servidor público purgando una pena por haber cometido uno de estos delitos, que es mucho decir. Y por supuesto, pasa por la voluntad política en lo que se refiere a cuándo investigar a un militar o a un policía o a un procurador por obstaculización de la justicia, pero también falta por las capacidades y por las formaciones intelectuales de las personas encargadas de hacer las investigaciones en las procuradurías. Cuando se tiene frente a sí a un servidor público al que se va a investigar, les entra algo en la cabeza que todos son obstáculos y obstáculos y obstáculos. Nosotros representamos ahorita cerca de 30 casos ante la procuraduría o diferentes procuradurías, y pareciera que todo es una pelea. Si avanzamos, por ejemplo, en la acreditación de un caso de violación, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos aplica un protocolo de Estambul, que es la prueba psicológica y física en donde se determina cuando una persona fue víctima de tortura. La autoridad acepta la recomendación. Cuando pasa esto a los ministerios públicos, quienes están encargados de investigar, no quieren tomar en cuenta la evidencia que está en el contexto de la integración de la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo una interpretación del Código de Procedimientos Penales que nosotros no compartimos, pero que ellos no están dispuestos a interpretar de otra manera. Y bueno, y así les podría contar ejemplos de pequeños detalles que en los procesos penales son obstáculos por los encargados cuando se trata de servidores públicos responsables de haber cometido un delito. Entonces, sí se trata de un problema de incapacidad, no solo por la infraestructura, que yo creo que no es suficiente para responder a la enorme crisis que se generó de violaciones a derechos humanos, sino también falta de voluntad de los funcionarios de poder llevar a juicio a colegas de la administración pública, como pueden ser militares. De hecho, sobre esto, y solo para retomar, me parece que, y lo dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, México tiene por lo menos, creo que como un cuarto de las demandas ante la Comisión en contra del Estado mexicano a nivel regional en este momento, y creo que eso es un dato que nos habla no solo de toda esta historia que está señalando José Antonio en términos de impunidad, sino también cómo eso ahora mismo se está reflejando en los hechos que están ocurriendo en México. Creo que ustedes ya habrán escuchado lo que está pasando que pasó en Tlatlaya, que es un municipio del Estado de México, y en Ayotzinapa, en Guerrero, que también son hechos gravísimos que representan en este momento un reto para las autoridades, y ahí vamos a ver si realmente hay una voluntad verdadera de cambio que pasa por esta voluntad política. Así de sencillo. Así que también los ojos están puestos sobre eso, y creo que va para largo todo este proceso de lucha contra esta impunidad.
si no hay más, agradecer a todos ustedes por haber venido, pero sobre todo a las colegas, los y las colegas de México. Yo creo que es obvio que hay retos muy grandes en cuanto a lo que es este, combatir la impunidad, mucho más amplio que incluso que lo que es la reforma o las reformas este, de justicia, pero también la importancia del trabajo que están haciendo ellos y otros de monitorear y documentar y incluso tenemos que capacitar a gente involucrada en el sistema para poder señalar dónde está fallando, dónde se tendría que cambiar a nivel legal en ciertos casos, pero también a nivel del actuar de lo que es el sistema. Obviamente, como se comentó, es un tema de mucho interés del gobierno de Estados Unidos, que han apoyado a nivel de fondos mucho el tema de la reforma. Entonces, yo creo que es muy importante tener esos elementos para educar e informar a lo que está sucediendo en México. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.